Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un proyecto en Java que nos permita pasar datos de un JFrame a otro JFrame. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en NetBeans. En este caso yo le puse F1 y 2. Vamos a desmarcar la casilla de crear clase principal y vamos a darle terminar. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a crear un paquete en donde van a estar guardados nuestros dos JFrame. Que se va a llamar prueba. Y dentro de este paquete prueba, vamos a crear los dos JFrame. JFrame 1. Y JFrame 2. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a agregar los componentes para que podamos utilizarlos y podamos pasar los datos de un JFrame a otro JFrame. Vamos a agregar un campo de texto, un JTextField. Vamos a agregar también una lista desplegable, un JComboBox, y vamos a agregar una tabla que es un JTable. Además de estos componentes, también vamos a crear o vamos a agregar dos botones. Uno que nos ayude a llenar los datos de los componentes y otro para pasar de JFrame 1 a JFrame 2. Les vamos a cambiar los nombres de variable de cada componente. Entonces, para JTextField va a ser JTextFrame 1. Para JComboBox va a ser JComboFrame 1. Para JTable va a ser JTableFrame 1. Para el primer botón va a ser JButtonFrame 1. Y para el segundo va a ser JButton2Frame 1. El primer botón le vamos a cambiar el texto para que diga llenar datos. Y al segundo le vamos a cambiar el texto para que diga pasar a JFrame 2. Habiendo realizado esto, vamos a repetir el proceso para JFrame 2. Vamos a agregar también un JTextField. Vamos a agregar el JComboBox y el JTable. Para JFrame 2 solamente vamos a agregar un botón. A este botón le vamos a poner el texto de recuperar datos de JFrame 1. Enseguida lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre de las variables. En este caso para JTextField sería JTextFrame 2. Para JCombo sería JComboFrame 2. Para JTable sería JTableFrame 2. Y para JButton sería JButtonFrame 2.
Ok, ya que tenemos esto, vamos a irnos a JFrame 1 y vamos a entrar al código fuente. Yo ya tengo preparado el código aquí y les voy a ir explicando qué es lo que voy a hacer. En este caso yo estoy declarando el modelo para la tabla, el modelo para el combo box y una variable de texto para mi JTextField. Ahora van a decir, ¿por qué pública y por qué estática? Pública porque eso me va a permitir poder acceder a estas variables desde GFrame 2. ¿Y por qué estática? Porque esto nos va a permitir utilizar estas variables sin crear una instancia de la clase GFrame 1. Entonces vamos a continuar. Aquí le vamos a añadir el import para el modelo de la tabla y el import para el modelo del combo box. Ok, después de esto vamos a llenar todos los datos automáticamente. Vamos a irnos al botón llenar datos, le vamos a dar doble clic para que podamos acceder al método y vamos a pegar el código que les estoy mencionando aquí. Esta línea va a establecer el texto para el JTextField. Se dan cuenta, estoy utilizando la variable que declaramos hace ratito, que es texto prueba. Texto prueba tiene como cadena hola mundo. Además, estoy ocupando este código que me va a servir para declarar los datos que van a ir introducidos dentro del JTable. Estoy declarando un arreglo para encabezados y un arreglo para registros. Después, estos dos arreglos los estoy asignando al modelo de la tabla y ese modelo de la tabla lo estoy asignando también al JTable. Después de eso, estoy creando otro arreglo que me va a servir para asignarle esos valores al modelo del combo box. Y ese modelo ya creado se lo vamos a asignar al combo directamente. Después de que realizamos esto, vamos a acceder al botón para que podamos abrir el GFrame 2. En este caso simplemente estamos creando un objeto de la clase GFrame 2 y le estamos dando el método setVisible para abrir nuestro GFrame 2. Vamos a ejecutar este formulario. Para que vean cómo sale. Entonces, cuando nosotros aplastemos el botón llenar datos, se van a llenar los datos automáticamente. Y cuando pasemos a GFrame 2, va a abrir GFrame 2. Pero si se dan cuenta, nos hace falta recuperar los datos que están en GFrame 1 y pasarlos a GFrame 2. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, una vez que ya llenamos todos los datos de GFrame 1, vamos a revisar este código. Y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a dar clic al botón recuperar datos de GFrame 1, que está en GFrame 2, obviamente. Y si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es, a cada componente que tengo en GFrame 2, le estoy asignando la variable que está en GFrame 1 y le estoy dando el valor correspondiente. En este caso, esta variable que está aquí contiene lo que yo ya definí antes, que es hola mundo. Esta variable lista
contiene toda la lista de animales para el combo, y esta variable tabla contiene todos los datos de la tabla de GeoFrame 1. Y si se dan cuenta, son las mismas que encontramos en la parte de aquí de GeoFrame 1. Vamos a darle ejecutar archivo para que podamos ver el funcionamiento de los archivos. Ok, este es mi GeoFrame 1. Le vamos a decir que llene los datos. Los llena como ya habíamos visto en un momento anterior. Y le vamos a decir que pase a GeoFrame 2. Una vez que hicimos esto, al momento de que le damos recuperar datos, vamos a ver que sin problemas podemos obtener los datos que ya estaban declarados en GeoFrame 1. Y de esta forma, pues, se resolvería el problema que les comenté desde el principio, que era pasar datos de GeoFrame 1 a GeoFrame 2 sin ningún problema. Este código se los voy a dejar en la descripción del video. Esto sería todo por el video de hoy. Recuerden que es muy importante que le den like, que se suscriban al canal, y a final de cuentas recuerden, aprender y compartir es todavía más importante que eso. Les agradezco su atención y muchas gracias por todo.